Hola, somos Michi y Oscar. Bienvenido a Iglesia Paz. Nos da mucho gusto verte conectado. Vamos a tener un tiempo muy especial de adoración, así que ponte de pie y canta con nosotros.
Yeah.
Qué increíble tiempo de adoración acabamos de tener. Espero que tú también lo hayas disfrutado así como nosotros allá en casa. Ahora pon mucha atención porque seguimos con esta última parte de la serie El Poder de la Obediencia por nuestro pastor Alberto Parás. Familia, qué bueno estás aquí conectado. Yo soy Alberto Parás y déjame comenzar haciéndote una pregunta, poniendo la atención. ¿No te frustra cuando tú quieres entrar a tu computadora y pones la clave y no, y resulta que no es la clave, por algo no quiere entrar, o alguien le cambió la clave, quizá la computadora, algún sistema ahí en tu casa o a la puerta? Hoy en día todo tiene clave, ¿no? Y cuando no te la sabes es frustrante, porque quieres entrar, porque tienes que entrar, pero no puedes hacerlo. Y esa es una frustración que vivimos demasiado seguido, de una manera muy, muy común. Pero ¿qué sucede si tú quieres vivir una vida increíble, de éxito, emocionante, y no encuentras la clave para hacerlo? Hoy te quiero hablar de esto, porque para vivir una vida emocionante, la clave es la obediencia, que es el tema que estamos hablando, ser obedientes con nuestro Padre en los cielos, hijos obedientes. Y este es un secreto increíble que tú y yo tenemos que tomar, saber y caminar en él. La obediencia es la manera para que tú y yo podamos caminar una vida o vivir una vida de milagros, de una vida increíble. ¿Cómo es? Obedece. Y yo quiero que vayamos un texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo que nos va a servir para entender este principio de la obediencia, como es la clave para esta vida de milagros. Y entonces vamos a leer aquí Juan capítulo 2 desde el versículo 1, y es el evento donde Jesús cambia el agua en vino. ¿Sí? Estas bodas de Canaán que conocemos, ¿no? Dice aquí el versículo 1: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba ahí. También había sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y entonces, ahora, lo que hay que entender del contexto es que las bodas en este tiempo, eran fiestas que duraban varios días, y era responsabilidad de la familia del novio darles a los invitados comida y bebida durante todos estos días. O sea, no nomás era un evento de unas cuantas horas, eran varios días, era toda una celebración. Y entonces aquí se encuentran María y José. Lo que entendemos es que quizá eran parientes de aquellos que estaban celebrando la boda, y quizá hasta María tenía algún rol ahí medio de sobrevedora de la boda, porque se preocupa cuando dice en el versículo 3, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. ¿No? Entonces, o sea, un invitado pues dice, pues ni modo, se las acabó, qué mala onda, qué mala preparación. Pero María aquí estaba preocupada, ¿no? Y ahora tienes que entender, ¿no? Si no se tenía suficiente para la celebración, era una afrenta a los invitados y sería una deshonra para la familia. Y es por eso que María se preocupa, y es por eso que Jesús está ayudando en este sencillo pero importante problema, ¿no? A evitar la deshonra de esta familia. Y entonces déjame volver a leer el versículo 3. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Y ahora aquí entendemos que
Este es el primer milagro registrado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Jesús hizo públicamente. Es interesante porque yo no sé por qué María, o sea, porque a continuación lo que le dice María a los sirvientes, versículo 5, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente aquí vemos la relación familiar, entendemos que José, el padre de Jesús, el esposo de María, ya no estaba ahí en ese momento, no sabemos bien lo que había ocurrido, y María, bueno, tiene ahí una labor de autoridad, y Jesús también, siendo el hermano mayor en la familia, el varón ahí mayor en la familia, pues también toma una responsabilidad. Pero ¿por qué? Yo me hago esta pregunta, ¿por qué María le dice a Jesucristo acerca de este problema? A continuación, Jesucristo, vamos a ver cómo convierte el agua en vino. Pero a mí me pregunta, o sea, como que me lleva a pensar, ¿sería que María sabía lo que Jesús podía hacer? Y aunque este es el primer milagro registrado y no dice la Biblia mayor datos, yo me pregunto, ¿sería que alguna vez quizá María en casa vio a Jesús haciendo algo? Y déjame nada más suponer algo, quizá en un momento Jesús estaba en sus estudios y de repente María se le acaba la harina y le grita a Jesús, Jesús, se me acabó la harina y necesito la harina, ¿no? Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Estoy aquí estudiando, ¿no? Y María le dice, pero es que necesito la harina, no puedo seguir sin harina, ¿no? Y entonces como que Jesús de repente le dice, vuelve a buscar en la alacena, ¿no? Y llega María y ya encuentra harina. Entonces, yo no sé, o sea, es quizá María tenía ya este conocimiento de lo que Jesús podía hacer. Y entonces, nuevamente, versículo 4, Jesús le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. ¿Sale? Versículo 6, había ahí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, es un pasaje interesante, porque se nos muestra cómo está Jesucristo caminando aquí resolviendo este problema, ¿no? Y esta es la clave, ¿sí? Si Jesús te dice algo y tú quieres ver un milagro, hazlo, ¿sí? O sea, María sabía muy bien, háganle caso a Jesucristo, ¿no? Como que María nos está diciendo a nosotros en este tiempo, háganle caso a Jesucristo. Jesucristo le dijo a los sirvientes, ellos tomaron esa agua y de una manera increíble convirtió el agua en vino. ¿Ahora entiende? El vino era el centro de la fiesta, ¿no? Porque es símbolo del gozo. Entonces, una fiesta sin vino, pues bueno, no tenía ese gozo. Y Jesucristo contribuyó para que hubiera esa celebración y ese gozo. Entonces, esta es la clave. Si Jesús te dice algo y tú quieres ver un milagro, tú quieres vivir una vida emocionante, hazlo, obedécelo. No importa qué tan loco sea lo que Jesús te está pidiendo, qué tan poco común, qué tan inusual. O sea, recuerda, un milagro es algo sobrenatural, ¿no? Aquí el problema es que no había vino. ¿Qué tenía que ver el agua con el vino? ¿Qué tenía que ver estas tinacas de purificación? Y ahora eran 6 tinacas de 100 litros, eran 600 litros. O sea, yo no sé de qué tamaño era la fiesta o cuánto iba a durar la fiesta, pero era un chorro de vino, 600 litros de vino. Y entonces, aquí hay 3 lecciones que vamos a estudiar acerca de la obediencia. Acuérdate, la clave es obedecer a Jesucristo.
haz lo que Jesucristo te está diciendo y tú vas a ver cosas increíbles. Y de este pasaje, de esta historia, de la conversión del agua a vino que Jesús hace, su primer milagro público ahí en Caná de Galilea, podemos aprender tres lecciones. Primero, la obediencia se puede medir. Ahora, esto es interesante. Porque en el versículo 7, o sea, Jesús le dice a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y dice que los sirvientes las llenaron hasta el borde. O sea, Jesucristo no le dio indicaciones de cuánta agua. Los sirvientes tampoco preguntaron cuánta agua, pero ¿verdad que los sirvientes fueron bien obedientes y la llenaron hasta el borde? Y entonces, esto es algo interesante, porque tú y yo vamos a poder determinar ¿qué tanto quieres que Dios te bendiga? ¿No? Porque tú vas a recibir una orden de parte de Jesucristo, algo para obedecer, un mandamiento, y entonces tú lo vas a ejecutar. Pero siempre hay grados en que tú puedes moverte en esto. Tú vas a determinar lo grande del milagro de acuerdo a tu obediencia. O sea, en esta boda recibieron la cantidad de vino de acuerdo a la cantidad de agua que pusieron en las tinajas. Si los hubieran llevado hasta la mitad, no hubieran sido 600 litros, hubieran sido 300 litros. Pero ellos recibieron todo lo que podían tener, eran todas las tinajas que había y estaban llenas hasta el borde, ¿no? Y entonces es algo interesante, porque pusieron algo natural y Jesús dio algo sobrenatural, pero de acuerdo a la medida que los siervos pusieron de lo natural. Déjame darte un ejemplo en nuestro caminar cristiano. Es el diezmo. El diezmo es una enseñanza que tú y yo tomamos de la Biblia, de dar a la iglesia, traer a este lugar de alimento espiritual el 10% de nuestros ingresos. Sabemos que todo viene de Dios y la Biblia habla de que apartemos el 10% para rendirlo a la iglesia, ¿no? Y es interesante porque muchas veces hay gente que dice, no puedo porque tengo un presupuesto limitado. Y esta es la pregunta. ¿Quién lo está limitando? ¿Dios o tú? O sea, ¿qué tanto tú cuando se te pide que traigas agua a las tinajas? Porque yo veo así, el diezmo es como esa agua, es algo natural, es algo común. Pero Dios puede hacer un milagro en tu vida con eso que tú das. La pregunta es, ¿qué tan llenas traes las tinajas de tu diezmo a la iglesia? Es algo sobrenatural. Y lo que desata lo sobrenatural es la obediencia, ¿sí? Y esto es algo voluntario, porque así nos los enseña la Biblia, que no es por obligación, que es algo que tenemos que hacer por amor a Dios, por amor a la iglesia, desinteresadamente y alegremente. Pero es interesante porque tú le pones la medida del agua que tú traes aquí. Jesucristo solamente te dice, llena de agua las tinajas. Te está diciendo, trae el diezmo a la iglesia. Pero tú eres libre de ponerle ahí, de calcular tu diezmo. Y, o sea, ¿cuánto de agua estás llenando? Y esta es la pregunta. ¿Será que esa obediencia que tú tienes puede crecer? Y al crecer tú puedas ver la respuesta de Dios, convirtiendo eso natural en algo sobrenatural para nuestra vida. ¿Entiende? Lo que desata lo sobrenatural es la obediencia que tú y yo, en la que tú y yo caminamos de acuerdo a lo que escuchamos de Jesucristo. Segundo principio, la obediencia transforma una religión muerta en una fe emocionante. O sea, imagínate la boda sin vino, pues no iba a estar muy emocionante, ¿no? Ahora, imagínate la boda con 600 litros de vino, ¿sí? O sea, dice que aún cuando llevaron el vino a probar ahí, o sea, el encargado de la boda dijo esto en el versículo 10, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Yo creo que el novio no sabía ni lo que estaba pasando. Dios da lo mejor que Él tiene. O sea, Él no te va a dar un vino de segunda, Él te va a dar el mejor vino, simbólicamente estoy hablando, ¿no? O sea, ¿cómo crees que la gente se acercaba a esas tinajas después del milagro? O sea, imagínate, o sea, empezaron a probar el vino y veían que no se acababa el vino, que era abundante el vino. Yo creo que la fiesta
se mudó alrededor de las tinajas, ¿no? O sea, el milagro ahora era el centro de gozo en ese evento, ¿no? Antes, con el agua nadie se emocionaba con esas tinajas, pero con el vino se volvieron ese gozo, ese centro. Nuevamente, el vino simboliza gozo en la Biblia, ¿no? Y no tiene que ver con el alcohol o con alcoholizarse, no, nada de eso. O sea, es algo de fiesta, es algo de celebración y es ese gozo que Dios quiere traer a nuestra vida. Yo me imagino que el que tenía más fe todo ahí fue el sirviente, ¿no? Que cuando Jesús le dije, ahora llévenselo a probar, y el sirviente fue el que llenó las tinajas con mucha fe porque las llenó hasta arriba, pero él fue el que tomó la copa y se la llevó, y cuando la probó, dijo, que pruebe usted este vino, ¿no? Yo no sé si dijo que pruebe usted esta agua o que pruebe usted este vino, pero lo probó y dijo, wow, qué increíble vino, y el mismo ese sirviente estaba sorprendido, ¿no? ¿Quieres vivir una vida emocionante? Haz lo que dice Jesús. O sea, quizá tu vida cristiana no ves mucha emoción y aún quizá se ha convertido en una religión muerta. Yo te digo, comienza a obedecer a Jesucristo sin medida. Dale todo, sé generoso con él, sé obediente de lo que te dice, y yo creo que va a convertir tu vida aburrida en una vida emocionante. Yo te doy el testimonio. O sea, yo no tengo una vida aburrida, familia. O sea, es una emoción cada día, es una emoción cada semana. ¿Sabes por qué? Porque Jesús me mantiene en el límite, en la línea, en lo sobrenatural. Y es muy emocionante el caminar por fe, el tener esperanza, el tener expectativas, el que Dios te pida ciertas cosas, el confiar en gente, en hacer, extender el reino y ver cosas increíbles. ¿Quieres una vida de fe emocionante? Obedece a Jesucristo. Déjame ilustrarte. Cuando ves un avión jumbo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está la imagen de un avión jumbo en tierra. Y tú ves esta imagen de este avión, y son toneladas de acero, y quizá tú, o sea, notas el tamaño y dices, es increíble que esta, o sea, montón de metal se pueda elevar por los cielos y romper el agarre de la gravedad. Pero cuando el poder de los motores de este jumbo se combina con la ley de la aerodinámica, el avión puede elevarse a 10,000 metros. Esas toneladas de metal pueden estar a 10,000 metros. Puede viajar a 900 kilómetros por hora. Y aunque la gravedad sigue jalando al avión, mientras el avión esté obedeciendo la ley de la aerodinámica, ¿sí?, puede ser libre de la ley de la gravedad. Y ese es el mismo principio. La obediencia nos libra de una religión muerta, de una vida sin emoción, y nos lleva a volar en la fe alto, de una manera increíble, librándonos de cualquier agarre de duda, de desconfianza, de situaciones que puedan suceder mientras tú y yo obedezcamos a Jesucristo, sigamos su ley. Es el segundo principio. Tercer principio, la obediencia es la clave para tener los deseos de tu corazón. Yo sé que tú tienes deseos en tu corazón, sueños. ¿Sí? Y ahora, analiza este primer milagro que estamos estudiando. Jesucristo está ayudando a una familia a tener vino en su boda. O sea, no trajo a alguien de los muertos, se había muerto, no sanó a alguien, no calmó la tormenta. Lo que hizo el primer milagro fue vino para una boda. Esta es la enseñanza. A Dios le importa lo que a ti te importa. O sea, Jesucristo se tomó la molestia para que la familia no recibiera deshonra, para que hubiera gozo en la boda. Y aunque parece algo común, Él lo hizo. De igual manera, en tu vida, a cosas que parecen común, que a lo mejor tú piensas, ¿pero será que a Dios le interesa? Claro que sí. A Dios le interesa el colegio de tus hijos. A Dios le interesa la boda de tus hijos. A Dios le interesa los dientes, enderezar los dientes de tus hijos y cualquier otro reto que nosotros podamos tener. Dios es un Dios de detalles y Dios quiere darte los deseos de tu corazón. En ocasiones tomamos nuestros deseos
y lo separamos de lo que Dios quiere darnos, como que separamos nuestra vida de fe de los deseos que tú y yo tenemos. Y nuevamente, quizás estás buscando a Dios para tus problemas y qué bueno, pero también búscalo para tus deseos. Mira lo que dice Jesucristo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En Mateo 6:33 nos los narra. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, eso está hablando acerca de la obediencia. ¿Y qué va a suceder? Todas estas cosas les serán añadidas, esos deseos de tu corazón. ¿Cómo traducimos este pasaje? Si tú siembras en la casa de Dios, Dios va a sembrar en tu casa. Si tú das tiempo, tus dones para el reino de Dios, Dios da su tiempo y sus dones para tus deseos. Si tú obedeces a Dios en lo que Él te pide, Él verá que tus deseos vengan. ¿Sí? Otro pasaje bíblico para soportar esto, Proverbios 10:22, me encanta este. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición que viene. O sea, en esa boda, o sea, no vino tristeza, vino la bendición de que Jesucristo estaba invitado, vino la bendición en que Jesucristo se involucró ahí y no añadió tristeza. Dios quiere bendecirte a ti más de lo que tú quieres. O sea, más de lo que tú quieres que Dios te bendiga. O sea, Él quiere más y Él puede bendecirte. Muchos están buscando sus propios deseos fuera de la obediencia de Dios, a grandes costos. ¿Va de vuelta esto? O sea, muchos quieren, o sea, los deseos son genuinos, pero muchos, en lugar de buscarlo en obediencia al camino de Dios, lo están buscando de otras maneras. Y lo pueden obtener los deseos, pero con grandes costos. O sea, y hay una factura que viene en sus vidas a veces por su salud o para su salud, o a lo mejor arruinan sus relaciones en su matrimonio o con sus hijos, o caminan de una manera que no es legal y al rato andan metidos en problemas legales. Nuevamente, o sea, cuando viene la bendición de Dios y dejas que Dios supla, participe en bendecir, en cumplir esos deseos de tu corazón, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, la bendición de Dios no tiene letras chiquitas. Él no te cobra, ¿sí? Como te va a cobrar, te lo va a cobrar los otros caminos, ¿no? Esa factura que te pasan, como decía, de salud, relaciones o libertad. Él te puede bendecir porque Él te ama mucho más de cualquier alrededor de ti. Y porque Él tiene los recursos, ¿quién más puede convertir agua en vino? Jesús, ¿sí? Entiende esto. Él está sentado en la mesa de tus deseos y Él sabe que no tienes suficiente para tenerlos, pero Él sí. Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Está claro? ¿Está puntual? Deleítate en Él y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Obedeciéndolo. ¿Quieres vivir una vida emocionante? Porque cumplir los deseos de nuestro corazón es la mayor de las emociones que tenemos en la vida, ¿no? Haz lo que Jesús dice. Esa vida emocionante de ver a tus hijos cruzar una carrera, de ver a tus hijos casarse, de ver los dientes derechos de tus hijos, etcétera, ¿sí? Haz lo que Jesús dice. Esa es la clave. Y tú y yo podemos obedecer a Jesús porque Él es obediente. Él demostró que él ha caminado en esa misma obediencia. Acuérdate, Jesucristo vino como hombre y nos ejemplificó lo que es caminar en obediencia. Y Él dice, sí es posible. Mira este pasaje, te voy a llevar en este pasaje que está en el libro de Hebreos. Hebreos está en el Nuevo Testamento y el autor de Hebreos escribe este pequeño contexto, pasaje en el Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. En los días de su vida mortal, dice. O sea, y está hablando de que si dice su vida mortal es que tuvo, o sea, Él viene del cielo, pero se hizo hombre. Jesús
ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. O sea, él y esto está narrando lo que es Getsemaní, cuando está ahí clamando a Dios y está por padecer la cruz en nuestro lugar, expiación sustituta. Él tomó nuestro lugar para darnos salvación. Pero él estaba en angustia y dice aquí que con fuerte clamor y lágrimas clamó a aquel que podría salvarlo de la muerte. Yo te hago esta pregunta, ¿Dios lo salvó de la muerte? Sí, o sea, aunque murió en la cruz, él resucitó al tercer día. Esa oración tuvo su respuesta, pero Jesucristo fue obediente. Continúa el pasaje, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Qué interesante, ¿verdad? Mucho de la obediencia aquí. Era hijo, pero por sufrimiento dice que aprendió a obedecer y fue consumada su perfección. Y ahora es el autor de salvación para todos los que le obedecemos. Entonces, o sea, entendiendo este pasaje, porque si dice que Cristo aprendió obediencia, ¿quiere decir que Jesucristo era desobediente? Claro que no, porque leemos en el mismo libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesucristo no desobedeció. Pero lo que habla de que él aprendió obediencia tiene que ver que, o sea, lo que Jesucristo no es que fue de desobediencia a obediencia, como nos pasa a nosotros. Más bien, Jesucristo se movió de obediencia no probada a obediencia probada. ¿Sí? Como aquel que se mete en un examen. O sea, todavía no se sabe si sale aprobado. ¿Sale? Pero entonces se mete, hace el examen y sale aprobado. De igual manera nuestro Señor Jesucristo, o sea, Él nunca fue desobediente, pero se fue llevado por el Padre a la mayor de las pruebas de obediencia, mayor que cualquier prueba que tú y yo lleguemos a tener, fue la prueba que el Padre puso en su Hijo Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, la muerte en la cruz, siendo inocente. Y Él dijo, sí, Él hizo el examen, y salió aprobado. Jesús fue probado en el sufrimiento y salió aprobado. Y entonces Jesús con su obediencia dice que completó su perfección. O sea, Él pasó el examen de la obediencia en las mayores de las pruebas, con los mayores de los propósitos. Y con su obediencia Él nos dio salvación eterna en la cruz. Por su obediencia. Es increíble, ¿verdad? Todo lo que la obediencia puede hacer. Dios solamente necesita un hijo obediente. Y Él lo tuvo en nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio salvación eterna. Y es interesante porque dice que la salvación eterna es para todos los que le obedecen. Nuevamente aparece este concepto de obediencia tuyo. O sea, Jesucristo por su obediencia nos dio salvación eterna. Y tú y yo podemos adquirir esa salvación eterna al obedecer a Jesucristo. Ahora entiende, nuestra obediencia no es perfecta. Somos imperfectos, fallamos. O sea, nos equivocamos, somos inconstantes. Entonces, no es que nuestra obediencia está adquiriendo salvación, o sea, o dándonos salvación, no, no es por obras, dice la Biblia. Pero ¿te acuerdas cómo la obediencia está relacionada con la fe y la fe con la obediencia? ¿Te acuerdas de ese pasaje que leíamos de Abraham, no? Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar más tarde, para más tarde recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Entonces, tú y yo, por obediencia tenemos la fe, que tiene que ver con creer en Jesucristo y decir, sí, Jesús, yo creo en ti, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y en eso va la obediencia, porque al nombrarlo Señor, ahora decimos, ¿sí? Y podemos escuchar la frase de María, hagan lo que Jesús les diga. Y entonces esa es nuestra descripción de puesto. Sí, como hijos de Dios, como cristianos, que vivimos una vida de milagros y emocionante. El apóstol Pablo lo pone muy puntual en Filipenses capítulo 2. La actitud de ustedes debe de ser
como la de Cristo Jesús. Nuestra actitud como la de Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, fíjate, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La actitud que Pablo dice que tú y yo debemos de tomar es esta, en humildad, hacernos obedientes, sin medida para lo que Dios nos esté pidiendo, con expectativas y emoción de los milagros y de la plenitud que va a venir en nuestra vida, sabiendo que Él va a concedernos los deseos de nuestro corazón. Entonces entiende, cuando enfrentamos la disyuntiva entre la voluntad de Dios y la nuestra, ¿sí? Porque, o sea, hay un proceso, ¿sí? Y hay un trabajo continuo de poder empalmar la voluntad de Dios a la nuestra, ¿sí? Pero cuando venga esa disyuntiva, porque esa es la pelea, ¿sí? Tú y yo, en este proceso, ¿sí? Podemos pedir la ayuda de Jesús, porque Él estuvo en la misma situación. Él oró al Padre, ¿sí? Pero se sometió al Padre y en obediencia fue a la cruz. Él entiende, porque él tenía los mismos recursos que nosotros, ¿sí? Para hacerlo. Y Él tomó este recurso poderoso, la obediencia. ¿Entiende? Jesucristo tomó el recurso de la obediencia para darnos salvación. ¿Por qué no nosotros tomamos el recurso de la obediencia? Y en los tiempos difíciles de obedecer, recurrimos a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo ahí, que entiende nuestra situación y quiere ayudarnos. Y entonces caminaremos de acuerdo a la voluntad del Padre. Y veremos, viviremos una vida increíble, una vida, yo digo, sin límites, una vida emocionante. Usa la obediencia, es la clave, es esa clave que abre los cielos, ¿sí? Esa contraseña para abrir los cielos y que se derramen esas bendiciones que enriquecen y no añade tristeza con ellas, es la obediencia. Entonces, cuando te salga ahí la clave, ponle obediencia y pruébalo. Cuando Dios te pide algo, pruébalo, obedece. No le pongas límites, si te pide algo, llena esas garrafas hasta el límite. Prueba la obediencia y vas a ver cosas increíbles. Yo quiero cerrar con una oración y yo quiero invitarte a algo. ¿Tú quieres ser impactado por Jesús? ¿Tú quieres que Jesucristo intervenga en tu vida y cause una conmoción sobrenatural, un reajuste, un acomodo, una libertad, una plenitud, un gozo, como en esas bodas de Caná, ¿sí? Ponte de pie ahí en casa. Y yo quiero que hagamos una oración. Cierra tus ojos. Si tú quieres ser impactado por Jesús, vamos a hacer una oración. Y esta es una oración de someternos a Él. La obediencia es eso. Nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Con tus ojos cerrados, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has hablado hoy a nuestro corazón. Entendemos, Señor, que tú tienes esa respuesta, que tú tienes ese camino, que tú tienes ese vino nuevo, ese gozo para cada uno de nosotros. Padre, hoy te decimos, queremos ser impactados por ti. Jesús, te decimos, queremos ser impactados por ti. Espíritu Santo, te decimos, queremos ser impactados por ti. Y te decimos, habla, Señor, que tus hijos escuchan. Habla, Señor, porque al escuchar sabremos cómo obedecer. Señor, danos esa oportunidad. Interven en la situación de cada persona en este momento, Señor. Da la instrucción y haremos lo que tú nos dices, Señor. Y cuando veamos ese milagro,
esa conversión del vino de una manera sobrenatural en nuestra vida. Cuando veamos cómo los recursos dan y alcanzan. Cuando veamos sanidad, gozo, reconciliación, plenitud en nuestra casa, alegría, risas. A ti te daremos la gloria y te daremos gracias, Señor, porque tú eres un Dios cercano, porque tú eres un Dios bondadoso. Gracias, Jesús, porque tú eres el Señor de cada uno de nosotros y eso nos basta. Amén y amén. Familia, hay una vida de plenitud hacia adelante. Acércate con Jesucristo y deja que Él intervenga e impacte esas áreas en tu vida, todas las áreas en tu vida, las que están bien, las que están regular y las que están mal. Las que están mal las va a componer, las que están regular las va a avivar y las que están bien las va a llevar a un nuevo nivel. Jesús te ama y Él tiene cosas increíbles. Y mi expectativa también es que Jesús haga cosas increíbles con su iglesia. Él es la cabeza de esta iglesia, Él es el centro de esta iglesia y que Jesucristo nos lleve al obedecerlo a Él, a vivir una vida sobrenatural, una vida que impacte nuestra propia iglesia, pero que impacte la ciudad en donde nos ha puesto y la nación en donde estamos y este planeta de acuerdo a caminar en esos milagros y en ese poder sobrenatural que Él quiere derramar en su iglesia y a través de su iglesia. Que Dios te bendiga, que tengas una semana increíble de obediencia y de milagros. Hasta la próxima. Gracias, Pastor, por esta increíble palabra. Y no olvides, seguiremos meditando y aprendiendo más en nuestros grupos Paz. Y hablando de grupos Paz, ya iniciamos con todo nuestro grupo Paz. Si aún no eres parte de uno, te invitamos a que te unas. Aquí te ponemos el código QR para que seas parte de uno. Está increíble, no te lo puedes perder. Y vuelve Paz Nights, así es. Este sábado 12 de febrero a las 7 p.m. no olvides conectarte. Invita a alguien, se responderán todas tus preguntas acerca de noviazgo y amistad. Estará increíble. Y este domingo 13 tenemos el Jersey Day. Así que trae el jersey de tu equipo favorito, de hockey, de fútbol, de lo que sea. Va a estar increíble, no te lo puedes perder. Y esos son todos los anuncios. Gracias por conectarse. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.